El hombre acusado de decapitar a su expareja en San Carlos, en el área de la Bahía, tuvo ya sus primeras apariciones en la corte esta semana. Libertad Pedraza tiene lo último. Es un sentimiento de descontento. Eso me dijeron varios miembros de la comunidad de San Carlos. Ellos dicen que quieren justicia para Karina. Al día de hoy hay más veladoras y flores en el altar improvisado en honor a esta joven madre. Rompió en llanto. El padre de Karina Castro, al salir de la corte del condado San Mateo este lunes, después de una audiencia donde por primera vez vio frente a frente al sospechoso de asesinar a su hija con una espada. El fiscal que está representando a la familia dijo que el abogado del sospechoso pidió que examinaran si su cliente es competente o no para ser juzgado. Una petición que por protocolo requiere que varios médicos examinen su salud y capacidad mental antes de continuar con la audiencia. El sospechoso es José Solano Landaeta, de 33 años, expareja de la víctima. Enfrenta cargos por homicidio y uso de un arma letal, una espada samurái, que el fiscal dice habría sido usada por el sospechoso para cortar el cuello de Karina Castro y luego, múltiples veces, repetir el corte en el mismo lugar hasta casi decapitarla. Pues realmente el hecho de que digan que la persona tiene esquizofrenia y que por eso lo hizo, para mí eso no es justificante. Y un crimen es un crimen. Y no se puede perdonar. El fiscal asegura que examinar la salud mental de Solano no significa que le den impunidad, pero sí retrasa el proceso penal varias semanas mientras se hace la evaluación y, según el resultado, podría cambiar sustancialmente la sentencia. El fiscal explica no es la primera vez que el sospechoso ha sido juzgado en un caso criminal en la última década y que en corte se le mantiene sin la posibilidad de fianza y con una orden de restricción para que no se pueda acercar a las hijas de Karina. Agregó, hay historial de violencia doméstica en la relación y el sospechoso tenía una orden de restricción para mantenerse alejado de la víctima. Pero dice, ese día del homicidio, Karina no reportó a las autoridades que Solano había violado esta orden. Espero que sea justicia, espero que descanse en paz, que esté en el cielo y que esté bien. Y ojalá que su familia pueda recuperar a sus niñas. Las dos hijas de Karina están en custodia de los servicios de protección infantil.